entrada, pero así entraba el agua a la cisterna que venía del terrat. Así estaba el brocal per la cual traien agua, y así probablemente estaba un forat que es el rebosadero, que es cuando la cisterna está plena, para que el agua no isca pel brocal, se'n va fuera. N'hi ha uns forats que corresponen, según han explicado, a gente que después de guerra anava buscant tresors dins del castell y van a hacer forats aquí. Bueno, eso es habitual. Pero lo que es interesante es que en este tros de aquí hemos trobat un graffiti fet encara en fresc, es decir, el momento que van a hacer la cisterna, van a escribir, el que va a hacer un graffiti. Bueno, ese graffiti está fet en árabe. Es decir, la cisterna es cristiana, pero la mà de obra era musulmana, porque en Turís encara hi havia molts musulmans, y ahí me han escrito una bismala, que vol dir, bismala es en el nombre de Allah, que es cuando comencen todas las suras del Corán, en el nombre de Allah, el misericordioso, el bondadoso, bueno, pues una bismala. Y eso nos parla de que la cisterna efectivamente también va a ser construida en mà d'obra musulmana. En cambio, los grafitis que hay en este costado de aquí ya es cuando la cisterna queda abandonada, que piquen y fan el niño un calvari, personas, pero bueno, son dos momentos, el momento de construcción y el momento de abandono de la